Llegamos hasta el Colegio Central Universitario Mariano Moreno porque alumnos de esta institución estuvieron participando de la Feria del Libro que se realizó en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que decidimos venir a charlar con ellos, con los protagonistas que viajaron hasta aquella provincia para ver cuál es el balance que pueden hacer de esta genial actividad. Nos encontramos con los alumnos del Colegio Central Universitario Mariano Moreno que estuvieron participando de la última edición de la Feria del Libro y en este caso vamos a hablar con Gonzalo para que nos cuente su experiencia. Gonzalo, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, ¿cómo la pasaste en la Feria del Libro? La verdad que fue una aventura que fue muy buena, que la repetiría si fuese posible. ¿Con quién fuiste? Con compañeros míos de quinto, de diferentes orientaciones y también otros chicos de sexto. ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, la Feria del Libro en sí, recorrer todo y comprar muchos libros y visitar los barrios. Caminito, Recoleta y también, bueno, Santel. Bueno, Delfina, contanos, ¿cómo te fue? Bueno, muy bien, fue una experiencia inolvidable y también estuvimos acompañados de las profesoras Marcela Robbins y Laura Rollán. Y otras tres profesoras que nos acompañaron durante todo el viaje y nos orientaron en cada visita también. ¿Y en la Feria del Libro con qué te encontraste? Muy lindo, fue increíble y había muchísima variedad en cuanto a libros y en cuanto también a muestras artísticas y a presentaciones, por ejemplo, de diversos libros nuevos y de las provincias. Así que muy lindo, increíble. Muy bien. Bueno, por acá, Facu, ¿vos cómo te fue? Muy bien también, pero no solamente porque estuvimos con literatura en sí, sino que pudimos conocer muchas cosas. Estuvimos también por el lado del arte, por así decirlo. Fuimos al Malba. También conocimos, como dijo Gonza, muchos barrios y también fuimos a un par de museos de ciencias, que yo que soy de naturales y mis compañeros que también, obviamente, que son de mi misma especialidad, no se sintieron tan ajenos a lo que fue la experiencia, sino que nos sentimos un poco más cómodos, por así decirlo. ¿Vos compraste algún libro? Sí, mucho, bastante. Igual que todos, creo yo. Veo que todos asienten con la cabeza. ¿Todos, chicos, compraron muchos libros? En tu caso en particular, ¿algunos que digas, este lo fui a buscar o este no podía no comprarlo? Sí, compré un par que justo me sirvieron para ahora para literatura, como es El Retrato de Dorian Gray y algunos de mi autor favorito, que es Martin Cohen. Y después, variado, porque había de todo, la verdad. Cosas que vos ni esperabas realmente que te iban a interesar y después cuando llegaste ahí, imagino un mundo espectacular. Claro, sí, era entrar y no saber qué buscar, porque es más, no buscabas nada, porque lo que no buscabas lo encontrabas igual. O sea, era increíble, muy lindo. ¿Repetirías la experiencia? Sí, sí, si pudiera, sí. Una de las alumnas recién, Delfina, hacía mención a la presencia de los profesores tan importantes acompañándolos en lo que para ellos fue una aventura y es por eso que nos encontramos con las docentes precisamente para que nos cuenten ahora la impresión que a ustedes les dejó poder llevar a los chicos a participar de esta feria. Bueno, nosotros ha sido altamente gratificante la experiencia, una vez más, hace como más de 15 años que llevamos a grupos de alumnos, cada año es diferente porque el grupo es diferente. Y bueno, este año ha sido la verdad que fantástico porque los chicos se han portado maravillosamente bien, además son muy inquietos, muy activos, muy participativos y entonces ha sido realmente maravilloso. Profe, ¿cuál fue la devolución que usted sintió por parte de los alumnos? Bueno, fundamentalmente la felicidad que ellos demuestran, el entusiasmo que tienen por todo lo que les proponemos.
O sea, ellos siempre están dispuestos a todo lo que nosotros les decimos, miren, les va a encantar, ellos están seguros de que les va a encantar y se prestan para todas las actividades que nosotros les proponemos y eso no tiene precio. Con respecto, más que nada, a la Feria del Libro, imagino que, o a lo mejor no, sorpresa de que los alumnos decidan comprar tantas ejemplares de libros y se adentren tanto en la lectura, más allá de la especialidad que sean, que tengan ese amor, ¿no? Y decidan a lo mejor invertir un dinero en libros, que hoy por ahí, para los que están del otro lado, a los adolescentes les resulta algo raro. Sí, no, pero bueno, siempre es tan atrapante la Feria del Libro, que aún cuando, a lo mejor cuando van, piensan que no van a comprar tanto, cuando están allá se quieren comprar todo, porque todo les llama la atención, todo les gusta, las propuestas son increíbles y bueno, y compran y compran y compran hasta que dicen, no tenemos más plata, nos quedamos sin plata. Pero bueno, la verdad que es emocionante verlos en esa situación.